Muñeca que habla. Toma 7. Bienvenidos al segundo episodio 2019 de Muñeca que habla. Yo soy Luciano Mariconda, estoy acá con Emilio Arias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, gracias. Bueno, esta semana vamos a hablar de una película que se estrenó el jueves pasado, el 14 de febrero, llamada Feria de tu Muerte 2. La segunda parte de Feria de tu Muerte, una película que se hizo con 5 millones de dólares y fue un éxito en Estados Unidos. Ganó 55 millones, tuvo una recaudación, ¿no?, de 55 millones y sí, permitió esta segunda parte, porque si no... Sí, obvio, ¿no? Es un exitazo, la verdad. La verdad que es un exitazo. Bueno, pero igual no nos gustó tanto, la verdad, que la primera película. A diferencia de esta, que nos gustó mucho más. Sí. Para hacer un resumen de la primera película. Había una chica, Tri, que es una piba bastante insoportable. Universitaria. Que estudia en la universidad, qué sé yo. Que se despierta un día, descubre que hay un asesino serial que la mata. Sí. Y vuelve a repetir ese mismo día, que es el día de su cumpleaños. Sí. Está en un loop temporal como en Hechizo del Tiempo. Claro. Que la película que siempre se va a comprar cuando pase esto. Exactamente. Perfecto. Tenemos eso entonces. ¿Por qué no nos gustaba tanto esta película en realidad? O sea, si querés empezar vos, empiezo yo. Yo te digo que se me hizo eterna a mí. Sí. Se me hizo bastante eterna y creo que dura 1 hora 40. No, pues sí, un poco más de media hora. Un poco más de 1 hora y media. Se me hizo muy larga, pero no por una cuestión de la rutina de la protagonista, que obviamente es mecánica, ¿no? En claro, la película se pone mecánica, porque bueno, ese es el argumento. Pero para mí no funcionaba tan bien la parte de terror, que para mí casi no existía. Tampoco la película se lo planteaba demasiado por ese lado, sino por el lado de la comedia. No, pero me parece que hay algo de terror. Hay terror en esta. Es un slasher, digamos. Hay un asesino, claro, con una máscara de bebé. Claro, en realidad sí, es un asesino con máscara de bebé, claro. No es un asesino serial. Claro, bueno. Mala mía. En realidad no, claro. El asesino está ensañado con ella. Claro. Obviamente nunca se explica por qué. Ella sí quiere saber por qué, viste, hasta le grita al chabón, ¿por qué haces esto? Ah, ¿Qué quieres de mí? Claro. Le dice. Pero para mí la película falla porque hay algo de terror, slasher, y también hay un jugueteo así como más divertido, con algo más cómico y más despojado, ¿no? Que es muy contrario a esa parte de terror, digamos, que trata de ser, me parece a mí, un poco más seria. Y esas dos cosas, la comedia y el terror, no terminan de... Como cuajar, ¿no? Claro. Sí, por allí yo también sentí que la película estaba como muy... No era ni una cosa ni la otra. Exactamente. O sea, estaban las dos cosas ahí, pero para mí no funcionaba ni en la comedia ni en el terror. Para mí lo mejor de esa película era el elenco, la protagonista muy buena... Sí. No, todo muy bien. Estaban todos muy bien. Y había cosas dentro de esa rutina que estaban muy bien, que funcionaban. Algunas cosas que estaban muy graciosas, puntuales, algunas situaciones. Sí, a mí me pasó que, para mí, lo que tiene es que se vuelve... A mí me pareció que se vuelve un poco predecible. ¿Entendés? A mí también me pareció... Se me hizo un poco pesada la película cuando la terminé de ver. Sí, no sé, pensé que habían pasado 2 horas. Sí. Y no, realmente no. Tampoco es que es una película aburrida, digamos. No, pero... no, pero se transforma en una película muy como rudimentaria por un momento. Sí. O sea, busca ser otra cosa, busca ser original. Claro. Y termina como mordiéndose la cola con. No con situaciones conocidas, ¿no? O comunes, o tópicos del género. Sino que termina siendo una película que no sé dónde está esa sorpresa que se vio en la crítica y en el público. Entonces, a veces pienso que tal vez, bueno, tal vez soy el amargo soy yo, qué sé yo. Bueno, pero por suerte está esta segunda parte, que es... Bueno, es totalmente diferente para completamente mí. Completamente diferente.
El argumento, la verdad, que es medio un quilombo, es medio un despelote. Sí, vamos a empezar diciendo eso. Se puede, sí, pero se puede contar se algo. Se puede contar algo. Cómo va... La película empieza con ella de vuelta en su día normal, qué sé yo, al día siguiente del día de su cumpleaños donde pasaban los eventos, cuando pasaban los eventos de la primera parte. Claro. Está todo bien. Qué sé yo, empecé a contar vos porque yo ya me perdí. ya me perdí. Bueno, la película empieza... En realidad, con un personaje secundario de la primera película. Sí, que es muy secundario. Es muy, muy secundario. Tiene una sola frase que la repite una y otra vez porque una sola frase. Va repitiendo el mismo día. Claro. Que en esta... Que es el amigo del noviecito de ella. Claro, claro. El chico que ella se enamora en la primera película. Claro. Entonces, empieza la película, esta segunda parte, con este personaje... Totalmente secundario, repitiendo una y otra vez un día. Sí. ¿Qué pasa? Le pasa exactamente lo mismo, hasta que en un punto aparece un asesino, lo mata. ¿El asesino de la máscara de bebé? El mismo asesino, bueno, se supone que es el mismo asesino. Sí, 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 el mismo personaje, digamos. Claro. Y vuelve, eso, nada, vuelve a despertar, bueno, en este caso se despierta en el auto, porque está durmiendo en el auto. Pero así empieza la película, digamos. Pero son 10 minutos. 10, 15 minutos. Son 10 minutos de esa repetición que decís, uy, no, esta película ahora va a ser lo mismo, pero con este personaje secundario. Bueno, no. Pero no. Pero no. Porque da un giro. Da un giro porque este pibe... Es un estudiante de ciencias. Bueno, claro. Y le cuenta a esta chica, a Tri. Sí. Y Tri ahí se escandaliza, digamos, ¿cómo te está pasando lo mismo? No puede claro. ser, no puede ser que te pase lo mismo que me pasó a mí. Y bueno, ahí no sé si contar, porque me parece que no, bueno, ahí hay una especie de plot point. Sí, pero vamos a decir que tiene que ver con que este muchacho, junto con otros dos cerebritos, sí. están construyendo una máquina que permite, no sí. sé, viajar en el tiempo o algo así. Vamos a decirlo de esa manera. Está bien, mejor o así. O que las líneas temporales empiezan a bifurcar y una cosa medio rara, borgiana, o algo así. Eso igual sucede, sí. Por eso eso los 20 minutos porque... Sí, eso es enseguida. Ese es el primer plot point. Es enseguida, bueno. Por diferentes razones, la que termina pagando el pato acá es ella, otra vez. Otra vez tiene que empezar una y otra vez ese mismo día cuando ella... Había ya salido esa pesadilla. Entonces aparece ella otra vez, pero en otro universo. O sea, los personajes son otros. O sea, son los mismos personajes, pero con distintas personalidades. Claro. Distintas conexiones entre ellos. Bueno, la película, para empezar a hablar más de la película y no del argumento, nosotros estábamos viendo en el cine juntos y vos dijiste. ¿Qué te dije? A ver. ¿Qué vos dijiste? Que esto no termine más. No lo dijiste así. Lo dijiste... A los 20, claro, a los 15, 20 minutos... No, bueno, media hora, más o menos, cuando aparece el... Bueno, sí. Está el plot point que se va toda la mierda. Vos decís, bueno... Y tenés razón, es un despelote hermoso. Porque va por otro lado, completamente distinto. O sea, le da como una patada en el culo a la familiaridad que vos tenés con la película. O sea, vos lo que vos pensás que sabías de la primera película... Claro. Ya no lo sabés más. Ahora es todo distinto. Claro. Y eso es un punto, pero recontra punto a favor. Sí. Porque los chabones hicieron... Este Christopher Landon, que es el director de la primera y esta segunda parte... Sí. Que había escrito las películas de Actividad Paranormal, salvo la 1, después la 2, la 3, la 4 y había dirigido la quinta. Este tipo está haciendo como... No hizo una secuela común y corriente. ¿No? Es una secuela así, más ambiciosa. Sí. Como Volver al Futuro 2, ¿no? Que se habla de Volver al Futuro 2 en un momento. Sí. La ambición está en ser más grande, ser más personaje, más acción. ¿O no? Sí, y me parece también, bueno, buscar tal vez lo que no terminó de explotar en la primera. Tiene menos terror, hay que decirlo así. Sí, la verdad que. Es casi, claro, casi que no existe. Pero es que no es porque no le sale.
Porque en la primera no había terror porque no le salía tanto esa película. Claro, no, no. Sí, no, no. En esta directamente no, es un... No, no lo busca, al revés. No, está el tipo con la máscara. Que pasa a ser más secundario el tipo de la máscara. Sí, o terciario casi, porque vos tenés a sí. ella, tenés a los cerebritos que tratan de hacer los cálculos para solucionar todo este problema. Y después tenés al asesino. Sí, sí, sí. O sea que es muy divertido también cómo la película deconstruye todo el argumento que venía planteando de la primera en adelante. Sí, el argumento, no, claro, el argumento y la forma de plantear la película, de cómo plantea la película, totalmente diferente de también, la 1. También. Otra estructura. Es más, la rutina de la protagonista está también como no explotada, porque ya la sabés. O sea, claro, ya, claro. Ya la sabés. Y además, como decíamos antes, las cosas son un poco distintas. Entonces, es como ver la película, la primera una versión mejorada de la primera película. Claro. Con más guiños, tal vez, a otras películas de viajes temporales o desdoblamiento de personalidad, qué sé yo, de identidad, ¿no? Que se repiten las sí. identidades, las personas. Y también es como mucho más divertida, además es mucho más graciosa para mí la película. El humor funciona mucho mejor. Sí, por eso, sí. Está como mucho más relajada también. Igualmente, me parece que a mí me gusta más que a vos. Como siempre. pues yo la disfruté sí. mucho, qué sé yo. No, bueno. Yo también la disfruté mucho. Pero me parece que a partir de la hora, tal vez, un poquito antes, sí. desacelera, porque sí. la película empieza con todo y empieza. Sí, sí, no para. No para y se vuelve. Justamente lo contrario a la primera, se vuelve impredecible. Claro. Y en un momento medio que, bueno, para un poco, porque bueno, tiene que parar un poco el carro. Sí. Y ahí es donde aparece otra cosa que es algo muy, muy, muy raro también que hayan incluido, que es el melodrama. Claro. Bueno, nada, toda una historia, una subtrama. Ah, vos decís la subtrama de la madre. Exactamente. Claro. Subtrama de la madre, que también había aparecido algo en la primera, pero que en esta, bueno... Sí, porque vamos a mencionar que la madre... De Tri, ¿no? La madre de Tri sí. está muerta, ¿no? Sí. Y además está la cuestión de que ella cumple el mismo día que la madre. Sí. Por estas razones argumentales, ahora la madre aparece... viva en esta realidad que Tri tiene que estar resolviendo, ¿no? Claro. Junto con sus compañeros y qué sé yo. Es cierto que la película, como decís vos, mete un freno ahí porque tiene que meter el freno de alguna manera y lo hace con esta subtrama melodramática que, bueno, vos... No, qué sé yo. Primero porque yo no soy muy amante del melodrama, pero tal vez lo que tiene es que la estira demasiado. Sí. Esta subtrama la estira un poco. Sí. Se siente, yo te voy a admitir que se siente un poco estirada. También te digo a favor de la película que está bien que esté esa su trama. Me parece que le da un poco de profundidad a los personajes, le da una. Como una. Justamente una cuestión melodramática que en la primera no estaba. Sí. En la primera era una cuestión más superficial. Esta, y más mecánica, como decís vos. Y más mecánica, cosa... claro. En esta, para mí fluye mucho mejor. Pero es cierto que tal vez consume un par de minutos y tal vez hay una escena de más. Sí. Tranquilamente hay una escena más con la madre que podría sí. salir de ahí. Es cierto, es cierto. Que la madre es un amor igual. Que la madre es un amor, sí, el padre también. Sí. Sí, sí, son divinos los dos. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, está bien. Es cierto que está el mensaje, ¿no? Hay un mensaje muy marcado en la película. O sea, o te quedas atado al pasado, claro. O te tirás de lanza al futuro a ver qué pasa. Claro, ¿no? Claro. Que tiene que ver con personajes que Tri conoció en estos viajes una y otra vez en ese mismo día, ¿no? Claro, básicamente. Claro. Pero sí, después la película retoma otra vez el rumbo. Retoma otra vez el rumbo y está muy bien. Para mí, como lo comentamos en el cine, algo que tiene muy a favor la película es que está hablando de su propia película
¿no? Para los Wes Craven, ¿no? Sí. Porque hay una escena que están en un partido de básquet y están todos con la máscara de B, que es como la mascota del equipo, ¿no? Del equipo de la universidad. Claro, que parece un homenaje directo a Scream 2, al comienzo de Scream 2, sí. ¿No? En el cine y todo eso. Sí, sí. Que está muy bien hecha esa escena, además, porque esa escena sí tiene suspenso. Porque, sí. Bueno, está muy bien. Pero además, en el último acto, que no vamos a adelantar nada acá, pero hay una vuelta de tuerca imposibles. Sí. Imposibles. Que ya no le importa a nadie, digamos. Que ya no le importa a nadie quién está detrás de esa máscara. Claro. O sea, te puedo generar un poco de curiosidad a ver quién va a salir, porque es como... Es muy Scooby-Doo. Sí, totalmente. Es muy Scooby-Doo, viste que... Uy, a ver quién es, viste, y terminaba siendo... Sí, 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 alguien... El director del colegio, una cosa así que... Sí, sí, sí. Ah, bueno, mirá, qué sé yo, bueno, genial. Pero lo más divertido era cómo llegabas a ese punto. Claro. Y acá también hay como... Qué sé yo, podría salir cualquiera de esa máscara y estaría bien. Sí, sí. O sea, me parece que en ese sentido como que no le puedes pedir a la película una responsabilidad de guión muy, muy, como muy seria. No sé. Es que no, es que yo creo, pienso que todas esas cosas están construidas desde, hasta si querés, desde lo absurdo que estábamos sí. hablando antes de empezar a grabar. Y... Porque, por ejemplo, hay una escena que dura, entre comillas, bastante, dura como 10 minutos. Sí. Una escena totalmente cómica de otra película. Sí, sí, disparatada. Disparatada. Te sorprende porque es completamente, es como una parodia ya de la misma película casi. Ya sí, no sabes lo que va a pasar. No, bueno. Aparece esa escena. Aparece esa escena donde un personaje se hace pasar por ciego... para, bueno, porque tiene que conseguir unas llaves. Y hay una, como una comedia, como decías vos, física y sí. totalmente absurda, pero por eso mal hecha, burdamente hecha, pero que está hecho a propósito, así como decís vos, una parodia de la... Sí, porque además el personaje se hace pasar por francés y se escucha una musiquita así como medio medicina, qué sé yo. A mí me divirtió muchísimo. Y este personaje hablando en francés. Sí, parecía una cosa sacada como de High School Musical. Así, una escena de comedia trucha de High School Musical. En medio de una película que estaba yendo por viajes temporales, doble personalidad de personajes que se encuentran a sí mismos, qué sé yo. Sí, asesinos con máscara. Asesinos con máscara, qué sé yo. De repente, pum, te pone una escena que... Parece la escena del gorila en del mendigo millonario. Entonces esas cosas te tomas por sorpresa, que decís, che, ¿para qué onda? Y no puedes otra cosa aplaudir. Listo, te aplaudo sí, por el riesgo sí. de... Es que la verdad, por eso, la verdad que a mí también me gustó mucho. A mí sí. también me gustó mucho porque, obviamente, no, si te la tomas en serio, no te va a gustar ni la película, no, ni pero esa sí, escena, no, ni nada. No, pero igual la película como deja marcado que es toda una gran... Es toda una gran broma. Y además que se está como generando también muy tímidamente. Yo no sé si la van a seguir haciendo una secuela más. Según lo que leí, sí. Ah, sí. Que el director dice que. Porque como es el guionista también. Porque se está generando acá una saga, digamos, con estos personajes que son muy queribles todos, además. Sí. No hay ninguno que. Puede ser bueno, puede ser malo, ¿no? Pero no hay ninguno que no esté. Que no te genere simpatía sí, de alguna sí. manera. Entonces los empezás a querer. Y el punto argumental se está yendo tan al carajo. Claro. Que estos personajes pueden terminar, si quieren, no sé, en el espacio. Claro, claro. Con esto, ¿entendés? Sí. Y estaría buenísimo que se vayan a la mierda. Claro. Se está transformando una cosa como una especie de sketch de, no sé, mujeres amazonas en la luna. Claro. En cualquier momento. Así que nada, yo la verdad que salí, más allá del tema del melodrama que vos comentabas, qué sé yo, que puede ser que tengas ahí un poco de razón. Yo salí como muy conforme porque la verdad que me sorprendió. Es sí. una película que parte de una base que es muy mecánica, que es muy, muy reiterativa, que tiene un argumento que le debe la una, ¿no? Le debe todo a Hechizo del Tiempo, qué sé yo. Y acá se desliga de eso y empieza a hacer su propia película. Claro, y arma su propia saga, como claro. decís vos, ¿no? Pues está la referencia a
Volver al Futuro, porque la dicen, Volver al Futuro 2, ¿no? Porque es una película que es más grande. Sí, sí. También, o sea, en términos de ambiciones más grande. Pero sin tener que tener tanto respeto a esas referencias, ¿no? Siento que la película no, es no, mucho más relajada. Sí, sí, al revés. Afectiva, qué sé yo, no sé. No sé, la verdad que yo salí como más, más, salí conforme y con el correr un poco de las horas dije, no, la verdad que está muy buena. Está muy buena. Sí, sí. No estamos descubriendo cara pólvora, pero tal vez estamos descubriendo una saga que está buena. Por eso, sí. A mí, bueno, me parece que también interesante eso, ¿no? De, también salí muy conforme. Lo único que yo voy a decir es, digamos, vayan a ver lo que nosotros estamos contando, porque si van a ver, quieren ver alguna película, no, no sé, más de terror o más que les dé miedo y no... No es Jason. No es Jason, que tampoco no sé, miedo, digamos. No. La mierda, ¿no? Pero... No, no, por eso digo, no van a encontrar eso, van a encontrar otra cosa. No, si van a buscar sustos así como incluso la creación de una atmósfera, no, olvídate. Olvídate. O sea, la película también se vende muy rápidamente. Vende muy rápidamente lo que quiere. Claro, no, desde el comienzo. Hacer. Sí, sí, desde el comienzo. 5 o 10 minutos. A los 5 minutos ya sabes esto. Esto va a ser así. Así que bueno, terminamos por ahora y no sé qué tengo la dentro de un. Tenemos una película alemana que se estrena ahora. Bueno. Igual le tiene ganas porque es alemana, ¿no? Yo un poco ahí. Bueno, vamos a ver qué. Vamos a ver qué nos depara este año. Bueno, nos despedimos acá entonces. Dale. Nos vemos en estas semanas. Nos vemos, chao. Adiós.